¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelentes las condiciones del clima que nos reciben hoy en el Olímpico Atatürk en Estambul. Lo que se viene será un partidazo. Fernando Palomo saludándolos a todos junto a Marito Kempes. Hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. Este partido será fantástico. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¿Qué tiene de historia para contar este estadio en Atatürk, Mario? Le llaman el Atatürk Olympic Stadium. Nunca fue sede de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Bueno, me acuerdo que yo estuve ahí, que se jugó la final de la Liga de Campeones, que el Liverpool derrotó por penales al Milan. Fue una de esas remontadas históricas donde el equipo italiano ganaba por 3-0, lo empató el Liverpool y después por penales lo ganó. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso.
si va a tener una para meter un centro. Que sirva es esta, señor. Bien tapado ahí. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Viene ahí para meterse en el trayecto. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Qué gran servicio! Continúa con el esférico. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Ya está en posición para meter el centro. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Guarda con ese, qué buena. Rechaza el balón. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Está bien parado para un centro al área. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Vemos una vez más la acción anterior, casi lo gritamos. Otro hubiesen buscado una opción diferente, pero este no, este trató de colocarla, una gran posibilidad, pero no pudo festejar. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Travesaño! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se ha quedado muy bien con la pelota. Brillante cambio de juego.
entrada. ¡Qué excelente jugada! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¿Podrá cruzar la pelota? Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡No tapó en el fondo! Esto es penal, pero clarísima la mano. Se anota, lo empata. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Busca uno en quien apoyarse. Avanza por el lateral. Un pase al área que no llega a nada. Marco Marín. Cuidado con esto y puede ser. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Llueve el córner al centro del área. ¡Qué buena forma de detener este ataque! El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Pero para la próxima, pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Será fuera de juego. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Linda pelea ahora por el balón. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro.
Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ahí va el disparo al arco. Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Marco Marín. Sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Y ahí llega la pelota para quedar en la bolsa del arquero. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Entusiasmadísimo va el arco rival. Atento con el pase, bueno. Pone fin al peligro. El balón que sale disparado. Esta puede ser buena. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. A continuación, el lateral. Tiene oportunidad de cruzarla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Van buscando la posición. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Los que están en el lugar correcto. Ahí llega la ayuda. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo.
Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Viene el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Y ahí le llega la ayuda. No consigue robar el balón y será lateral. Como cuando chico jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se... Buena tarea la del guardameta. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Se iban en ataque, el árbitro que frena la acción. Y el árbitro que lo llama y le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Ahí se ve el centro. Y es así como termina el peligro. Prepara el cañonazo. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Y ahora es pelota de ellos. Marco Marín. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Esta pelota es del arquero. Buena intercepción. Sigue sin parar, gana terreno. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Marco Marín. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Toca y toca y no se abre ese espacio. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir.
Carlos Auski. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Va el centro! Y hasta ahí llegó esta jugada. Y ahí le pega la pelota. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Ha interceptado bien este jugador. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Esto puede terminar en gol. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! ¡Igualando el partido! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Y este gol conseguido, que es el empate, hay alegría en el banco. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Atento, que desde ahí le puede pegar. Hay peligro en el pase, ojo. Acá con este lo ganan. ¡Qué forma de cortarlo! Viene ahí para meterse en el trayecto. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Buen disparo! ¡Directo al travesaño! Bien, arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Oportunidad de cruzarla. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Por muy poco y termina en tiro de esquina. Lateral en ataque. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Y después de la entrada, la pelota lateral.
Marco Marín. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Hace bien cortando la jugada. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Esa es muy buena pelota. Fácilmente se limpia del contrario. Y ahí va el pase atrás. Fantástico cómo lo corta. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Llega cortando bien y recupera. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Alejando la pelota. Prepara la garganta. Se comió un águila el arquero. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Si puede ser. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Posibilidad de la contra, ojo. Ojo con este pase y ahora. Oportuno en la recuperación de la pelota. Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. Y de ahí le pega. Pero el arquero ataja esa muy bien y fácil.
La pelota que pega en la mano, ahí falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ha tapado muy bien esa pelota. Era mano y el árbitro que deja seguir. Era mano, pero el árbitro estaba al lado. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Cortando bien ese balón. Qué regalito parece daltónico este jugador. Ahí va el disparo al arco. Atajada fácil para el arquero. Fue mala el piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Mira, están que revienta en la dirección técnica, ¿eh? Esa amarilla no le gustó para nada. Y hasta ahí llegó esta jugada. Sigue, no abandona el ataque. Muy buen corte defensivo. Ahí se viene y la va a tener. Está reclamando compañía. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Tiene espacio para sacar el centro. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se frustra el córner. Avanza sin parar. Ese buen centro. Y han perdido la pelota ahora.
y saca la pelota hasta el otro costado. Un maravilloso bloqueo. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. El córner que llega al área. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Ahí va defendiendo la posesión. Ahí está, ahí lo tiene. Impresionante, simplemente impresionante. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Se levanta el entrenador y le dice que después de la tarjeta amarilla, tranquilo, nene, tranquilo. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Gran pelota atrás. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Anda generoso este muchacho hoy. Preciso el balón atrás. Y hasta acá llegaron con la posesión. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido.
Está bien señalada la posición adelantada. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poco. El ímpetu de este partido ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado con todo al contrario. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Fíjate el técnico, la locura que tiene. ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador? Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Gol! ¡El gol que los pone en ventaja! Sí, señor, un gol que los pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. La cara de desilusión que hay en el banco después de haber encajado ese gol, ya se ve la tristeza. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Y como recuerdo de este partido, María, el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Y ya se cansó de advertirlo. Es como un niño, lo tiene que mandar al rincón antes de sacar la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¡Manda el centro! Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¿Estaba en fuera de juego? El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. ¡Qué linda bocha! Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Pone fin al peligro. Entra bien y la pelota sale disparada. Clara intercepción.
Tapa bien el balón. Lateral. Ahora se va a producir la sustitución. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. Y sigue con la pelota. Y está para el empate. Un bloqueo impresionante. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Le pega! ¡Hasta que lo lograron! El gol que tanto andaba buscando les ha caído como un regalo del cielo. Yo no sé, Fernando, si ha arriesgado, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Empataron el partido y van a por la victoria. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. ¡La volea! ¡Gran bloqueo! ¡Tremendo error! ¡Penal! ¡Penal! Es la oportunidad para ponerse al frente. ¡Gol! ¡Penal, gol, vale! Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte, la clavó en un ángulo. La cara de desilusión que hay en el banco después de haber encajado ese gol, ya se ve la tristeza. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. No le queda mucho. Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. Una tajada formidable, tajada que le permite soñar en estos últimos minutos. Otro gallo cantaría si hubiesen definido de la mejor manera. Pero no fue así y cuidado, queda tiempo para que le empaten. Un disparo muy lejano. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si servía de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Ensuciándose por el equipo, bien.
Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Desde ahí la quiere meter. Viene ahí para meterse en el trayecto. Una necesitan para empatar el partido. Tiene buena técnica para lograrlo. Corta bien esa pelota. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Y fue buena, magistral la recuperación. Entusiasmadísimo va al arco rival. Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota. Y acá se pueden descolgar en transición. Esto lo gritamos. ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! Y antes que suene el silbato final o a que el reloj se pare, señores, llega el empate. La definición ha sido preciosa. Al final pueden sonreír en el banco después del gol del empate. Ha llegado la hora de los cambios. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Un maravilloso bloqueo. Marco Marín. Apetecible avance si lo hace bien. Puede ser una victoria. Le pegó y está. Cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Fácilmente se limpia del contrario.
Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Marco Marín. Ahí la tiene y es clara. Ahí va el segundo palo. Y es así como termina el peligro. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Y la verdad que es un trago amargo para el equipo, ¿eh? Yo creo que el técnico ya estará pensando cómo corregir esos pequeños errores. Pero la verdad estuvieron muy cerquita de conseguir un empate. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.